hemos comunicado nosotros desde anoche, llamen por acá, desde anoche están trabajando de acá porque los cuis de acá de mi vecino se han muerto. Acá nos ha afectado el pozo, no podemos tomar bebida porque nosotros tomamos del subsuelo el agua. Aparte de eso, hemos comunicado ya a Chupaca, a la Municipalidad de Defensa Civil, no se apersona. La señorita de acá de Chongos Bajo, Defensa Civil, se ha personado, pero el alcalde le comunica, le dice de que nos facilite una bomba porque ellos tienen. Y ella le dice, pero ¿por qué te ofreces? Tú, le dice el alcalde. Y ahí además ya no mucho tampoco, poco a poco también que baja. No, no vaya a la vecina. Y ahí quiere entonces. No. Papi, las lluvias que ha habido ayer, los canales de riego se han desbordado. El comité de riego no ha tenido la organización para que haga limpieza de los canales. Los canales están, como estamos viendo ahorita, estamos queriendo bombear para la parte posterior. Esos canales están llenos de grama. No están siendo supervisados por cada comité de riego para que ellos puedan limpiar su canaleta. En esta condición, se nos ha llenado el agua. No podemos bombear, no podemos sacar agua. Toda la parte de acá, el agua está nadando, está viniéndose toda la parte de la pared. Mira lo que acá ya ha empezado a bajarse, la parte de acá. Esta parte igual. Nuestros animales jóvenes no comen hasta ahora. Estamos todo el día en esto y ni siquiera el alcalde de Chupaca se ha personado. La oficina de la Municipalidad de Chupaca. Le he llamado al señor que está a cargo de Defensa Civil, me dice de que tan solo él trabaja, tan solo hay un trabajador en Defensa Civil que se ha ido a lo que es a Jurpac y acá no se ha personado. Estamos indignados, estamos preocupados, joven, no tenemos alimentos, estamos así como usted ve en esas condiciones.